¿Alguien, por favor, me puede decir en qué universo paralelo una chavala, una mujer como Sydney Sweeney no es guapa? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque simplemente lo pienso desde que me enteré de esta noticia, lo pienso, le doy vueltas y digo, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Resulta que una productora que se llama Carol Baum, es una productora de, creo que de la serie Buffy Cazavampiros o algo así, y también de la película El padre de la novia. Bueno, es una productora bastante conocida y bastante prolífica de Hollywood, ¿vale? Ha dicho que, bueno, ya estaba dando clase, porque ella es profesora también de cine, estaba dando clase y le preguntó a sus alumnos que qué le veían a Sydney Sweeney, porque básicamente era fea y no sabe actuar. Bueno, lo de no saber actuar, pues eso es una opinión pues que cada uno puede tener. También la muchacha es joven, a lo mejor todavía no tiene mucha experiencia, no lo sé. Pero lo de que es fea, señora, esta es Carol Baum, ¿vale? Esta señora de aquí, que obviamente su trabajo no es ser guapa, por supuesto. No voy a decirle yo que, señor, usted no está para hablar, ¿vale? Pero es verdad, su trabajo no es ser guapa, su trabajo no es ser actriz, aunque una actriz puede ser fea también y puede ser actriz sin mayor problema. Pero señora, está Sydney Sweeney, ¿vale? Esta persona que está aquí, esta chica que está aquí rubia, está Sydney Sweeney. Yo creo que, vamos a ver. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué esto claramente ahora con lo de moda que está Sydney Sweeney, pues un montón de gente se la ha echado encima? Esto ha provocado también, muchas gracias Álvaro, dice solo en el universo 619, en el progreverso. Esto ha provocado también que básicamente el representante de Sydney Sweeney haya salido a echarle la bronca a la señora con toda la razón del mundo, ¿vale? Señora, ¿usted qué coño está? Porque esto todo, vamos a ver, no nos hubiéramos enterado si no hubiera sido porque es que esta señora lo ha dicho en una entrevista. O sea, en una entrevista ya ha dicho que ella a sus alumnos les pregunta que qué ven en Sydney Sweeney porque no es guapa y no sabe actuar. Dustin Hoffman en Tootsie, literal, ¿eh? Es Tootsie, literal. Bueno, vamos allá con la noticia. Yo me he quedado de piedra. Me ha dejado de piedra. Lo vamos a ver de Cinemanía y disculpar, porque Cinemanía pues tiene un responsive de la web bastante malo y he tenido que poner el título para que se viera entero. Lo he tenido que poner así como medio a pantalla completa, así que me voy a poner por aquí de momento y ahora vuelvo a mi sitio, ¿vale? Ni es guapa, ni sabe actuar. Sydney Sweeney responde a los insultos de una veterana productora de Hollywood. Carol Baum tiene una amplia carrera en la industria y es profesora universitaria, pero últimamente su nombre se ha dado a conocer por atacar a la actriz de moda. Desde que Yo me quedo loca. Yo me quedo loca. O sea, es como, pero qué cojones, tío. ¿Qué haces? Juntara como una de las estrellas de Euphoria, Sydney Sweeney ha llevado su carrera de forma muy inteligente, tanto en su rol de actriz como de productora. Su respuesta a las críticas por Madame Web, una reciente película de superhéroes que se estrelló en taquilla, así lo demostró. Sweeney no se arrepentía de haberla protagonizado porque eso había supuesto iniciar una provechosa asociación con Sony, de la que salió seguidamente la comedia romántica Cualquiera Menos Tú. Ha sido, por su parte, uno de los primeros éxitos comerciales del año, recaudando 218 millones de dólares en todo el mundo. A ver, la chavala lo está petando. Las cosas como son. La chavala lo está petando independientemente de el fracaso de Madame Web. La chavala lo está petando porque es muy guapa y porque, mira, pues oye, ahora mismo tiene un éxito en taquilla. O sea, que eso es genial. Es buena y también impulsa desde entonces. Dice, la chica le falta experiencia, pero va por buen camino, dice Lucian, totalmente. Entonces, una nueva versión de Barbarella y ha encabezado una promoción. Barbarella, tío. Pues mira, me parece fenomenal, ¿eh? Me parece fenomenal Sydney Sweeney para Barbarella, sinceramente os lo digo. Imaginaos cómo están las cosas hoy en día, que hubieran hecho una versión de Barbarella diversa e inclusive. Que seguramente sea feminista, sea una Barbarella feminista, porque eso me lo creo. Pero, ostras, tío, nos podían haber puesto una Barbarella obesa, mórbida, trans, no binaria. Y ya está, y en silla de ruedas. O sea, literal, nos podían haber puesto cualquier cosa. Y bueno, me parece bien porque de Jane Fonda a Sydney Sweeney, de Jane Fonda siendo Barbarella a Sydney Sweeney, pues ahí, ¿eh?
preparación modélica para su inminente film de terror, Immaculate, estreno en España este 1 de mayo. Es, en fin, la actriz a la que todo el mundo mira actualmente. Todo por la trama, sí. Y esto ha terminado llevando a alguna crítica desagradable que otra. Según recoge Variety, esta ha llegado por parte de una figura relevante en la industria de Hollywood como Cara Bam. Esta veterana productora ha estado detrás de obras como Inseparables, El padre de la novia o Buffy cazavampiros, y ha manifestado el rechazo que le inspira Sweeney. Baum, que es profesora adjunta en la Universidad de California, así lo dejó claro en una conversación con la crítica Janet Maslin que tuvo lugar hace poco en Pleasantville, Nueva York. Ahí, frente a cámaras y micrófonos, contó su experiencia con la actriz de Madame Web. Ahora hay una actriz a la que todo el mundo adora, Sydney Sweeney. Yo no entiendo a Sydney Sweeney. Estuve viendo en el avión la película de Sydney Sweeney cualquiera menos tú porque quería verla. Quería saber quién es y por qué todo el mundo habla de ella. Vi esta película imposible de ver, y lo siento por la gente a la que le encanta esta. Comedia romántica donde los personajes se odian. Baum fue más lejos, le dije a mi clase, explicadme a esta chica. No es guapa, no sabe actuar. ¿Qué? ¿Qué? La segunda parte puedo entenderla, que tú como productora pues no te guste su forma de actuar o te parezca inexperta o te parezca lo que... Vale, ok. Bueno, también es un poco feo, ¿no? Decir, no, es que no sabe actuar, es que... Bueno, a lo mejor es que no sabe actuar según tú, pero a lo mejor un buen director puede sacar mucho de ella, por ejemplo. Eso también es otra cosa, ¿no? O sea, recordemos que Scarlett Johansson, no es que sea mala actriz para nada, pero Scarlett Johansson ha trabajado con Sofía Coppola o ha trabajado con Woody Allen también. Entonces, y que hizo grandes papeles. A mí en Lost in Translation me parece un peliculón y me parece que su actuación sin ella, esa película sería otra cosa completamente distinta. O sea, sería otra cosa completamente distinta sin Scarlett Johansson. Me parece que es un papelón y que es un papel que solamente lo podría hacer ella, ¿vale? Entonces, sí, o sea, me parece que tiene como el, digamos, el carisma de ese personaje concreto en Lost in Translation, que a mí me encanta esa película, ya lo sabéis todos. Entonces, con un buen director, ¿tú crees que esta chica no podría hacer un buen papel? Con una persona que le enseñara, con una persona que la dirigiera bien, yo creo que haría un papel, seguramente esta chica se puede trabajar súper bien con ella, porque no parece una, no parece una diva, no, o sea, pues se la ve bastante cercana por las publicaciones que hace en Instagram, cuando hace estas fiestas con su familia, así rollo tejano y rollo vaquero. O sea, se la nota además que su familia, al parecer ella tuvo un intento de funación en su momento, porque ella pertenece a una familia conservadora, y en uno de los vídeos me parece que era que se veía a alguien que llevaba la gorra de Trump en su celebración, ¿vale? En su fiesta, la fiesta que estaban haciendo, y la gente empezó a funarla en redes sociales. Creo que fue así la historia. Pablo se la sabe mejor, estoy hablando totalmente de memoria, y no me hagáis caso, coger lo que os acabo de decir con pinzas, pero tuvo un proceso, un inicio de funa por ser conservadora o por pertenecer a una familia conservadora. Entonces, en este caso, que es una tía súper, súper cercana, que sube estos vídeos tan graciosos de ella siendo súper cercana, ¿sabes? No va de diva, parece que es, pues, simpática, ¿sabes? Es como, bueno, te puede parecer mala actriz, bueno, tío, pero lo de no sabe actuar, o sea, a lo mejor yo no la contrataría, pero lo de no sabe actuar me parece como tan, tan de sobra, ¿sabes? Tan de mala persona, de mala pécora, no, esa tía no sabe actuar. Pero ojo, es que lo de que no es guapa... Yo no sé qué creerá esta señora que es. O sea, si Sydney Sweeney no es guapa, ¿qué es guapa para ella? ¿Qué cojones es guapa para ella, tío? O sea, es que si Sydney, esta chavala no es guapa, ¿qué coño es guapa para ella? Increíble. Nadie tenía una respuesta. Pero entonces me dice. Dice Morgoth, si Kristen Stewart es actriz, lo es cualquiera. Se acabó, tal cual. O sea. El resumen, si Kristen Stewart puede hacer películas, no me jodas, ¿vale? No me jodas, amigo, no me preguntaron, jodas. Bueno, si pudieras conseguir que hicieran tu película porque ella salía en ella, ¿lo harías? Es una pregunta muy difícil de responder porque todos queremos que se haga la película y ¿quién va a rechazar una luz verde? Nadie que yo conozca. Tu trabajo es hacer la película. Días después de que trascendieran estas declaraciones, causando un malestar especial lo de que no es guapa y no sabe actuar, Baum ha tenido que enfrentar la reacción de Sweeney. O, más bien, de su representante,
que en un comunicado ha afeado los comentarios de Baum. Fijaos cómo es la prensa, ¿eh? Fijaos cómo la... Esto no lo ha dicho Sidney Sweeney, sin embargo, ellos te dicen en el titular. Fijaos cómo es la prensa, ¿eh? Esto... O sea, en el titular, espérate que lo pongo para que lo veáis. En el titular te dice, Sidney Sweeney responde a los insultos. No ha respondido ella, ¿vale? Ha respondido su representante, pero ellos te lo van a vender como que ha sido Sidney Sweeney la que ha respondido a que la llamen fea y a que la llamen mala actriz, ¿vale? Pero esto la prensa lo puede hacer, pero como lo hagamos los youtubers, bueno. Ya están, ya se lía. ¡Ah, desinformación! ¡Amarillismo! ¡Es que estáis desinformando! Tela, pero la prensa sí puede mentirte en la puta cara. No ha sido Sidney Sweeney la que se ha enfrentado. Te lo dicen, ¿no? Te lo dicen. Y Sidney Sweeney ha respondido. No, no, eso te lo ponen. Te lo ponen también en el cuerpo de la noticia. Te lo ponen para las búsquedas, para posicionar en las búsquedas. Sidney Sweeney ha respondido. De hecho, yo me metí aquí pensando que era verdad que Sidney Sweeney había respondido. Pero vamos, esto es mala profesional. Esto es falta de profesionalidad, ¿sabes? Pero vamos, de manual. Aquí está, esperar que decía. Baum ha tenido que enfrentar la reacción de Sweeney. Eso no es verdad. Ha sido el representante quien ha hablado, no Sidney Sweeney. Porque bueno, ella salía en ella, ¿lo harías? Lo pongo por aquí. Días después de que trascendieran estas declaraciones, causando un malestar especial o de que no es guapa y no sabe actuar, Baum ha tenido que enfrentar la reacción de Sweeney. O, más bien, de su representante. O, más bien, te he mentido en la frase anterior, ¿vale? Esto es la prensa. Esto lo hace un youtuber y ya te vienen todos los progres. ¡Ay, porque estás desinformando! ¡Es que! ¡Ah! ¿Sabes? Pero la prensa, Cinemanía, ni más ni menos. O sea, quiero decir que esto se supone... Cinemanía es, digamos, el top de la prensa de cine en España. Cinemanía de toda la vida. Esto es como, ellos sí, pero tú como hagas algo parecido, bueno. Que en un comunicado ha afeado los comentarios de Baum. Qué triste que una mujer en posición de compartir su experiencia prefiera atacar a otra mujer. Si eso es lo que ha aprendido en sus décadas en el... La verdad es que me parece súper de mal gusto, pero no porque sea una mujer la que se lo haga a otra mujer, sino de cualquiera a cualquiera, ¿sabes? O sea, me parece de mal gusto, pero totalmente, o sea, ¿qué coño es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? Más lo... Fijaos que ella está contando lo que ella... ¿sabes? Que si esto lo hubiera dicho uno de sus estudiantes, ¿sabes? O sea, si uno de sus estudiantes hubiera cogido y hubiera subido un TikTok y hubiera dicho, tío, ¿no sabes lo que me ha dicho? La nota es esta, que en la clase hoy me ha dicho que Sidney Sweeney no sabe actuar y es fea. O sea, tú imagínate, eso hubiera sido, pues, coño... Vale, pues lo tienes como el testimonio de un estudiante, pero no, es que esta tía lo ha contado en una entrevista que se lo dice ella a sus estudiantes, ¿sabes? O sea, es como... Ay, me voy a hacer la guay, ¿sabes? Me voy a hacer la guay ya que me están entrevistando a mí, porque yo soy súper importante y me voy a hacer la guay, que no digo que no sea importante la señora, pero me voy a hacer yo la guay y voy a decir lo que digo en plan basada a mis alumnos, ¿sabes? Y lo que yo digo en plan basada a mis alumnos es que Sidney Sweeney es fea, ¿sabes? Sí, es que soy súper antisistema. Es que no me jodas, tío. Y lo que considera apropiado enseñar a sus estudiantes. Es vergonzoso. Despreciar injustamente a una compañera productora dice mucho del carácter. Sí, porque Sidney Sweeney, además de actriz, también es productora como ella, ¿vale? De Baum. La productora aún no ha llegado a responder a esto, pero hay rumores de que en círculos privados ya ha expresado arrepentimiento por el asunto y que desearía no haber hecho nunca esos comentarios. Normal. Es que no se puede ser tan gilipollas por la vida, ¿sabes? Es que recordemos, señora, usted es esta persona. ¿Sabes? Que yo sé que ella no es actriz y que ella no tiene que ser guapa. También es verdad que no todas las actrices tienen por qué ser guapas. Esa es otra. Pero señora, no está usted en posición, sobre todo ya por el tema de que esta chavala también es productora. Yo que sé, un poquito de respeto a sus compañeras, ¿no? No sé, me parece aquí un ataque de una víbora súper, súper mala y con veneno. Es que es fea y no sabe actuar. Y es que me lo explique alguien. Porque no entiendo esta película que han hecho, que es una película de gente que se odia. Bueno, señora, pues tendrá que haber de todo en la vida. No sé, súper metiche, súper... ¿Sabes? Como que me parece esta señora como muy alcahueta, ¿sabes? Me parece de señora del visillo. Señora, por favor. No sé. En fin, pues nada, chicos. En el mundo en el que vivimos actualmente, esta de aquí es llamada fea por esta de aquí. Ver para creer. Le damos al out.